para seguir repasando algunas de las cosas que están ocurriendo tanto en Pierna Patagones como en el resto de la provincia. En este caso vamos a hablar de las comunidades indígenas, del CODESI, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, porque la semana pasada hubo una interesante novedad que fue motivo de alegría incluso para las comunidades de Aguada de Guerra, en donde se inauguró y se puso en marcha una escuela intercultural bilingüe, en donde... además de aprender los chicos todas las cuestiones que tienen que ver con la escuela tradicional, se van a aprender aspectos que tienen que ver con la cultura indígena, con la cultura mapuche. Estuvimos hoy con Doris Cañumil, que es la presidenta del CODESI, quien nos da algunos detalles de la importancia de este avance en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios. El miércoles 2 se inauguró en Aguada de Guerra, en la escuela número 151, la modalidad de educación intercultural bilingüe. Esto implica que dos referentes de la comunidad pasan a cumplir funciones como docentes dentro de la escuela, dentro del ámbito escolar. Si bien las maestras que incorpora la comunidad son de ahí del lugar, digamos, son quinche, que saben, que tienen sabiduría o artesanal o sobre el mapuche sungún y la cultura mapuche, y son los que van a trabajar transversalmente con todas las materias y todas las aulas del establecimiento. Es de suma importancia porque fíjate que una institución que trabajó tanto para negarnos la identidad y la lengua originaria justamente del pueblo mapuche, hoy se encuentra revirtiendo esa situación, incorporando quinches o sabios mapuches para poder fortalecer el sistema identitario de nuestros niños, así como su lengua propia, que es el mapuche sungún. Los docentes hacen un trabajo no solo enseñando la lengua, sino también muchas costumbres, ¿no es cierto? ¿Esa es la intención? No, la intención es que sea transversal a todas las materias, que los chicos y esa escuela van a pasar a tener una enseñanza más crítica, digamos, de lo que la formalidad de la escuela implica. Por ejemplo, en materias como historia, tendrán que hacer un revisionismo de esa historia que se estaba enseñando. Los pueblos indígenas no es que fueron, no es que estaban, están presentes y sus miembros están dentro de esa aula. Es cambiar, digamos, la formalidad que tiene la escuela y tener tanto a docentes como a chicos más críticos de lo que se le enseña y que vayan más allá de lo que le puede enseñar un docente, revalorizando los saberes de su propia familia. Eso por un lado, y después incorporar cosas nuevas como puede ser en música, como puede ser en todo lo que tiene que ver el cuidado del medio ambiente, que son políticas transversales a la educación y que nosotros queremos que estén dadas desde el punto de vista del pueblo mapuche. Como así también en educación física, derechos, en fin, todo lo que implica la vida de un pueblo, ¿no? Está bien. ¿Cuántas escuelas hoy por hoy ya cuentan con esta modalidad de educación? La modalidad de educación intercultural bilingüe tiene solamente dos, que viene a ser Aguada Guzmán, que fue inaugurada el año anterior, y este año se inauguró Aguada de Guerra. Cuando terminen las vacaciones de invierno se inaugura una en Maquinchao, y después hay alrededor de 30 solicitudes y otras que están haciendo experiencia, pero que todavía no han pasado a ser modalidad. ¿Cómo se eligen las escuelas? A solicitud de las comunidades. Ajá. Por eso justamente se dan en su mayoría en lugares donde la escuela está inserta en el territorio del comunitario. Claro. O sea, en un paraje se da que todo es comunitario y hay una escuela adentro. Es más fácil, eso no quita que pueden ser escuelas urbanas. Bueno, una alegría, ¿eh? Qué bueno esto que se implemente este programa, que además, bueno, es un derecho reconocido en la Constitución, ¿eh? La posibilidad de la enseñanza intercultural. Y vamos a pasar ahora, Américo, al informe de esta semana. El tema que hemos elegido es una propuesta del CAI, del Consejo Asesor Indígena, para que se cambie el nombre de la calle Roca. Una iniciativa que no es la primera vez que aparece de la mano del CAI, ¿no? Terminar con la designación de Roca, una de las calles de nuestra ciudad. Lo que vamos a hacer en este informe es conocer un poco por qué se pretende justamente este cambio, claro. Cuál es el nombre que ha propuesto el CAI
y quién es la persona que se pretende reemplazar, con la que se pretende reemplazar el nombre de Roca, y un poco la opinión de la comunidad, ¿no?, respecto de esta idea. En la primera parte del informe, la que vamos a entregar en el día de hoy, Hugo Aranea, integrante del CAI, nos explica por qué es necesario que se vaya Roca del nombre de nuestras calles y de otros símbolos que hay en nuestra ciudad. ¿Lo compartimos? A ver. Llegaste a estas tierras, sabías muy bien que ibas a hacer. Tu misión era exterminarnos. Le decías desierto, pero había gente acá. Ellos no importaban, no, tu misión. Soy miembro del Consejo Acero Indígena, el Consejo Acero Indígena, el CAI, más conocido por el CAI, es una vieja organización, digamos, acá de Río Negro, uh-huh. Organización que nace para pelear o seguir la pelea, digamos, por los derechos del pueblo mapuche, fundamentalmente. Y bueno, nosotros somos parte de eso, digamos, ¿no? Y como parte de eso venimos llevando adelante muchos reclamos, ¿no? Fundamentalmente el tema territorial es uno central, digamos, que es central para todos los pueblos indígenas, pero después alrededor de eso la lucha también con un sistema que ha venido armando o armado, digamos, toda una estrategia para desconocer a los pueblos indígenas, hacer una cuestión de negación y olvido, y que eso tiene una trama más compleja, digamos, ya más compleja, ya hay una trama política, un armado, digamos, intelectual de eso para imponer un pensamiento único y donde ese pensamiento desconoce la existencia de los pueblos indígenas, digamos, no solamente el pueblo mapuche, sino todos los pueblos indígenas, porque forma parte de las estrategias de construir una identidad negando a las identidades originarias. O sea, construir, para eso hay que construir, digamos, un relato, una historia, y bueno, y en función de eso está puesta toda la estructura de un Estado, y eso es lo que se ha venido llevando hasta ahora, digamos, ¿no? O sea, claro. Entonces, en eso, todos los símbolos que se han construido y todas las referencias históricas tienen que ver con ese proyecto, e inclusive cuáles son las figuras que expresan ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se va a imponer en la Argentina, borrando precisamente toda la identidad originaria e imponiendo esa nueva identidad que va a venir muy bien diseñada con todos los símbolos, la imposición de nombres a lugares que ya tenían nombres, fueron puestos, encima de eso fueron puestos otros nombres, y después empezar a hacer aparecer, digamos, como referencia de eso a determinados personajes. En este caso estamos hablando de uno de los personajes más nefastos que ha tenido la historia argentina para los pueblos indígenas, que es Julio Argentino Roca. Nefasto por varias cuestiones, porque el pensamiento que siempre tuvo fue para ampliar las fronteras económicas y poder llevar adelante, digamos, el proyecto que tenían diseñado con los grandes grupos económicos de ese momento que vivían en Buenos Aires. Uh-huh. Digamos, el pensamiento era de ampliar las fronteras territoriales para llevar adelante eso, y cuando se hablaba de eso se hablaba precisamente de eliminar todos los habitantes de esos sectores. En ningún momento Roca pensó en un acercamiento, en una cuestión de poder tener un buen trato. El pensamiento era la eliminación total y absoluta de todos los que habitaban esos lugares, a fin de poner eso a disposición de los intereses que él defendía. Llegaste a estas tierras, sabías muy bien qué ibas a hacer. Tu misión era exterminarnos. Le decías desierto, pero había gente acá. Ellos
ustedes han presentado tres veces una iniciativa con similares características. Sí. Sí, recordanos esa historia. Nosotros presentamos, creo que hace alrededor de 10 años, creo que era el mandato de Costanzo, creo que era. Presentamos precisamente un pedido de cambiar de nombre a la calle. En ese momento pedíamos, creo que dos calles, Roca y Colón, cambiar de nombre. Con estos argumentos, ¿no? con esto que veníamos charlando, no hubo tratamiento de eso. Posteriormente, ya hace dos años, creo, cuando después de la sanción de la nueva ley, Carta Orgánica, presentamos un proyecto de iniciativa popular, con la idea, bueno, de juntar firmas y presentarla en el Consejo Deliberante para que sea tratada como un proyecto, digamos, de ordenanza. Y bueno, por cuestiones, digamos, del mecanismo medio engorroso que hubo, no se terminaron de juntar las firmas en el plazo establecido. Y la última resolución fue presentarla directamente como un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante. Y en este momento creo que está en alguna de las comisiones para empezar a tratarlo, digamos. Llegaste a estas tierras, sabías muy bien que ibas a hacer. Tu misión era exterminarnos. Le decías desierto, pero había gente acá. Ellos no importaban, no, tu misión. Bueno, interesante informe. Agregar que el proyecto ya está siendo tratado en el Consejo Deliberante. Ya, de hecho, ha habido una primera reunión de comisión en donde se debatió este proyecto, se invitó a la gente del CAI, y la intención es tratarlo y aprobarlo, porque hay adhesión por parte de casi la mayoría, de la totalidad de los concejales, y esto se haría recién en el mes de octubre. Uh-huh. Eso es lo que están proponiendo incluso concejales de tanto el radicalismo como del Frente para la Victoria, y la fecha elegida para hacer una sesión especial sería el 11 de octubre. Así es, bueno. Sería simbólico para las comunidades indígenas. En este caso, el viernes, porque el miércoles es feriado, vamos a tener la segunda parte del informe y vamos a abordar bien este tema, ¿no? ¿Qué pasa o qué va a pasar en el Consejo Deliberante con el tratamiento de este proyecto? Y antes de irnos, Américo, vamos a recordar que mañana hay paro de los bancarios en uh-huh. todo el país, paro total por 24 horas, al menos hasta esta hora, porque existía la posibilidad de que se dictara la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen trabajadores bancarios con las entidades, justamente crediticias, las entidades financieras. Hoy conversamos en la mañana de Radio Encuentro con Rodolfo Cufré, de la Asociación Bancaria de Viedma, uh-huh. y nos confirmaba el paro y nos explicaba los motivos por los cuales llevan adelante esta medida de fuerza. Sí, bueno, la medida tiene que ver mañana con lo resuelto por el Congreso Nacional hace unos 10 días más o menos, donde se decidió continuar el plan de lucha tanto por la reincorporación de los compañeros trabajadores de Tucumán como también por el tema del impuesto a las ganancias, que en realidad mal llamado impuesto a las ganancias, en realidad debería llamarse impuesto al salario, porque está afectando de un modo muy muy grave, muy perjudicial a casi el 80% de los trabajadores bancarios y a otros trabajadores de otras actividades también, ¿no? Y yo digo impuesto al salario porque en realidad si fuera impuesto a las ganancias, quienes deberían pagar esto serían los que obtienen las ganancias. Sabemos que el salario no es ganancia, sino que es lo que el trabajador procura para alimentarse y alimentar a su familia y para vivir dignamente, pero no obtiene de ello una ganancia. Sí, en cambio, lo obtienen los bancos, y ellos lamentablemente no tributan este impuesto. La renta financiera no está gravada por este impuesto, y lamentablemente el mayor esfuerzo recae sobre los trabajadores. Bueno, momentos de despedirnos ya. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a continuar con la programación de nuestro canal, el canal número 5 de Aire, en TV, la televisión comunitaria. Buen cine esta noche y mañana nos reencontraremos con un nuevo programa. Así es, a partir de las 9 de la noche.